El multimillonario más joven del mundo. Crecí en una familia muy pobre. A los 18 años me echaron de mi apartamento. Solo tenía 5 centavos en el banco. Y no creerás lo que hice para construir un imperio. Hola, soy Ritesh Agarwal, el multimillonario más joven del mundo. Y quiero contarte mi historia. Nací en la ciudad de Rayagada, en la India, donde un trabajador no gana ni 10 dólares al día. Pasé penurias en mi infancia. Cuando cumplí 18 años, atravesé el momento más duro de mi vida porque me botaron de mi apartamento. Tuve que ir a un hotel de bajo costo. Cada día era un reto para subsistir. Cuando me registré en el hospedaje, me encontré con una situación que había experimentado en más de una ocasión. El recepcionista estaba dormido, los tomacorrientes de la habitación no funcionaban, el colchón estaba roto, no se podía pagar con tarjeta, entre otras deficiencias. Pensé que si era mi problema, tenía que serlo para muchos viajeros. Entonces me pregunté, ¿por qué India no puede tener un buen estándar de habitaciones de hotel a un precio razonable? Cuando estuve en el hospedaje, le propuse al dueño mejorar su humilde negocio. Entonces cambié sus bombillas de luz, sus camas, decoré las habitaciones con cuadros bonitos, implementé los servicios al cuarto y finalmente tomé buenas fotografías del hotel para promocionarlo en internet con el nuevo nombre Oyo Hotel. Hacía de gerente, ingeniero, recepcionista y también llevaba cosas a las habitaciones. El dueño quedó sorprendido del impacto de mi trabajo. Su hospedaje pasó de estar vacío a ser muy solicitado, que ahora casi no hay habitaciones disponibles. Rápidamente estuve laborando en otro hotel. Ahí supe que podía cambiar cientos. ¿Cómo lo hice? En 2013 lancé al mercado Oyo Hotels, una aplicación que reinventa los hoteles tras hacerles pasar por una serie de exámenes y pequeñas reformas para garantizar su calidad. Una vez aprobados los estándares, agrego las propiedades a mi red y de esta manera están disponibles en la aplicación. Cobro a un establecimiento el 25% de cada reserva, que normalmente cuesta entre 25 y 85 dólares al tratarse de hoteles de bajo costo. Oyo, de esta manera, ha conseguido acumular en solo 5 años una red de más de 200.000 habitaciones entre India, Malasia, China y Nepal. Además, acabamos de entrar al mercado británico, donde pretendemos renovar 10 alojamientos bajo los estándares de la marca. Recuerdo que mucha gente